Antonio David Flores gana una fuerte enemiga tras romper con Olga Moreno. La ganadora de supervivientes y el padre de Rocío Flores no se cruzarían tras el escándalo por deslealtad. Luego del escándalo entre Antonio David Flores, ¿y quién habría sido su novia Marta Riesco? Olga Moreno se había mantenido arropada por su familia y alejada de los focos mediáticos para no ser vista y no tener que pronunciarse ante lo que parece una gran traición por parte de su marido. Cuando salió a la luz el romance de Antonio David con la reportera del programa de Ana Rosa. Olga Moreno se trasladó a Sevilla a una de las viviendas de sus hermanas para afrontar este dolor en compañía de las personas que más quiere. Aunque se conoció que los hijos menores de Antonio David Flores habían preferido quedarse con Olga tras la ruptura, ella prefirió tomarse unos días para recuperarse de este gran golpe. Las hermanas de Olga Moreno siempre han sido un gran apoyo para ella, y su gran cercanía trascendió cuando participaba en supervivientes, y comenzaron a circular los rumores sobre una posible deslealtad por parte de Antonio David Flores. A falta de su presencia para que la propia Olga le de defendiera, vinieron sus hermanas a cuidar su imagen. Desde allí, la familia ha preferido mantener silencio, y no se han querido pronunciar sobre el reciente escándalo. Pero recientemente, Arancha, una de las hermanas de la ganadora de supervivientes, no ha podido evitar manifestarse a través de sus redes sociales respecto a Antonio David y lo mucho que sufre Olga Moreno. Claramente, el ex guardia civil no es del agrado de esta mujer, y ella agradece que su hermana se haya separado de este. No es mi intención que Antonio David corte con Marta Riesco, al contrario. El regalito para ella, se puede leer en un comentario en redes sociales. Sus palabras evidencian que su excuñado es una persona no grata en la familia. Aunque Arancha ha sido de las hermanas menos mediáticas de la familia, en esta oportunidad no pudo quedarse de lado, pues está claro que le afecta ver sufrir a su hermana en medio de todo este escándalo. Además, Precisa que no ha hablado abiertamente sobre su opinión de Antonio David, por cuidar en estos momentos el bienestar de sus sobrinos y de su hermana. Me estoy conteniendo por mi hermana y los niños. Según se adelantó esta semana en Telecinco, Olga Moreno tendría muy lejos de su vista el mencionado divorcio con Antonio David Flores a pesar de su traición. Nadie le ha puesto un papel por delante a Olga. Aseguró este miércoles la colaboradora Marta López, quien además es muy amiga del ex superviviente. Ella reitera que, al menos por el momento, no habrá divorcio, pues se rumorea que la todavía mujer del ex guardia civil no quiere firmar los papeles. Puede tener un dolor muy grande pero no es una pataleta aseguró en su última intervención en Sálvame.